Bueno, continuem així en el xarrem, en València clara i transparent, i com us hem anunciat en el sumari, ara tenim a dos persones que són molt lluitadores. Eh, eh, són persones que venen en representació de dones grans, i en concret és Raquel Teruel. Raquel, bon dia. Bon dia. I, i Lola Ceres. Lola, què tal? Bon dia. Bon dia. Bé, eh, Raquel és la presidenta de Dones Grans, i ara vos contarem què és això de dones grans i de més. I Lola Ceres és la coordinadora d'un seminari actual que, que estan treballant d'una forma de al nivell, dir que, que dones grans s'ha caracteritzat sempre per, per, tindre temes molt d'actualitat i de reflexió. Conta'm-nos això, Raquel, que, com a presidenta de, de dones grans, què feu, què sou, eh, qui, qui, qui composa l'associació? Conta'm-nos coses. Ahora, yo preferís hablar en, en castellano, pero vale. que me expreso mejor. En, en, en petit comité, bé, pero si no, mejor. Bueno, pues Mujeres Grandes es un proyecto que lleva ya, vamos a hacer, 27 años de duración ah, ah, desde que empezamos. Eh, empezó siendo un grupo de mujeres que buscaba tener un grupo... Eh, como una escuela de aprendizaje, de reflexión sobre temas que teníamos que nos interesaban, pero que, que queríamos eh, descubrirlos por nosotras mismas y buscando nosotras las fuentes de información. Entonces eh, eh, empezamos a organizar unos seminarios, que son, organizamos tres al año, eh, duración de cada seminario entre ocho y nueve sesiones, depende de. de de eso. Y entonces, como somos un grupo eh, plural y libre, pues lo que hacemos es eh, buscar nosotras la fuente de información. Por eso eh, es, es la, la libertad que tenemos es esa, sabemos que hay muchos espacios culturales hoy en día que ofrecen muchas cosas, pero nosotras preferimos buscarlo nosotras en función de nuestros intereses y también porque es muy heterogéneo nuestro grupo y entonces tenemos mucha variedad de, de, de perfiles de mujeres, ¿no? Y la idea era esa, crear una, una escuela de aprendizaje. El, eh, ¿Y, ¿Y lo eh, de dones grandes? Eh, bueno, ahora, ahora tengo... Vale, te lo cuento. Esa es la pregunta, esa es la pregunta del millón. Es que no es la de siempre. A ver, Dones Grandes, el significado en Valencia es mujeres mayores. Pero eh, mujeres grandes en castellano no es lo mismo. Entonces, eh, se buscó ese título primero porque se estuvo leyendo durante un tiempo, eh, se hizo un taller de lectura de Ángeles Mastreta de mujeres de ojos grandes, y a raíz de ahí surgió eh, ese nombre, que es el tener mujeres que tienen una mirada amplia, que quieren. Eh, de afán de conocimiento. Es verdad que después de 27 años mayores ya somos, <laughs> evidentemente, pero bueno, nuestra idea es que se vaya... Eh, eh, el, el problema del, del relevo gener generacional es, es, es nuestro gran hándicap, La porque necesitamos, densidades. exacto, necesitamos que haya renovación. Pero bueno, en eso estamos. La verdad es que el éxito ha sido eh, porque muy es bien. que seguimos ahí. Bueno, pues además mes fa 27 años la situación de la igualdad no tenía reserva... actual. Para nada. Eh, nos saldrá como así como meditate una colección de material sobre dones científicos que que van a ser en silenciadas y bueno pues es bueno, muy pues interesante. Pues yo te anticipo que nosotros ya tuvimos un seminario que además lo hicimos en pandemia ah, porque ah. cuando llegó la pandemia nos pilló a punto de empezar un segundo seminario del año. Y, y en lugar de quedarnos en casita tranquilas y aguantando el chaparrón, pues no, decidimos hacerlos online, muy los bien. seminarios llegamos muy a tener un seminario que conectábamos con México, ah, con Chiapas en directo y Co entonces con diferencia horaria y todo o sea, estaba eh, está, sí, sí, y, y fue la verdad muy muy interesante y, y eso, eh, hicimos un seminario sobre mujeres científicas el legado científico de las mujeres muy también muy interesante Ver, y ahora esté haciendo un seminario que aquí Lola es la que coordina. Exacto. Contamos, Lola, porque tiene un título larguísimo y además <laughs> un contingut que dios. yo voy a ganar. Y además, ¿qué, ¿qué tiene que hacer la chem cuando se vuelve a apuntar a un seminario y de electricidad. Contamos, Lola. Bueno, pues primero os cuento el origen y de qué va el seminario. Y lo de apuntarse ahora ya es un... Bueno, se sí, puede, perfecto, eh, perfecto. pero perfecto. se puede porque como lo hacemos en la doble versión presencial y online si alguien se matricula ahora, las sesiones que ya han transcurrido, que son mañana tenemos la cuarta ¿no? sí. <laughs> están grabadas, ¿no? Están grabadas y se pueden ver, pero Qué solamente idea. se puede acceder a ellas si, te si estás inscrito. O sea que si alguien se quiere inscribir todavía hay tiempo y en la web de mujeres grandes está el modo de inscribirse. Bueno este seminario cuyo título dices que es largo y es verdad. Ahí tuve yo mis tiras de aflojas con Raquel a ver si lo acortábamos y si no lo acortábamos, pero yo quería meterlo todo. Este seminario se llama La utopía como ética política, más acá de la, del horizonte de Galeano, grietas fértiles en el asfalto. Casi res. Casi res. ¿Por qué lo de más acá del horizonte de Galeano? Pues porque mucha gente hemos asociado durante mucho tiempo la utopía. A, esta, a esto que no es de Galeano, pero fue el que nos lo ha hecho llegar, de que la utopía es aquello que está en el horizonte y nos impulsa a caminar. Pero mmm, hay utopías que no están en el horizonte, están aquí, en, y yo es lo que considero que son grietas en el asfalto del sistema y grietas que son fértiles, que están produciendo otros modos de vida y otros gérmenes de ese otro mundo posible que queremos ir construyendo. Entonces el seminario nació... Porque en el anterior que organicé yo, este es el, el cuarto o el quinto Alto. que organizo, el cuarto que organizo para, para nosotras, para mujeres grandes, eh, el anterior era mmm, Cerezas y Barricadas, la banda sonora de nuestras revueltas. Y fue un seminario que os puedo asegurar que desde la mesa se veían las emociones y en el que al final de muchas sesiones venía gente a felicitarme y agradecerme sus lágrimas, porque la gente es que lloraba de emoción, de impotencia, de, de ver a, largo, a lo largo de esas ocho sesiones, que eran primero media hora de introducción histórica a la época o al, o al lugar el espacio geográfico en el que se daba, y luego una audición de vídeos comentados por mí sobre canciones revolucionarias de todos esos momentos históricos o, o lugares, pues eh, un poco el sentimiento que producía era de reconocimiento para todas nosotras en, esas, en esa banda sonora y en esas luchas, y a la vez de frustración de ver que el mundo había llegado a estar como está, de chungo. Pese a todas esas luchas, ¿no? Entonces, en la última sesión, que fue una sesión a cargo de mi gran amigo Manolo Rodríguez, al cual tú conoces, José Ignacio, sí, sí, pues eh, nos habló de las utopías posibles y yo dije, bueno, aquí está la ventana para el próximo. Y allí mismo, en la sesión de clausura, prometí un nuevo seminario, que es este en el que estamos. Y en este, pues lo que, yo, lo que estaba en mi impulso para organizarlo era precisamente el compensar el dolor o la frustración que habíamos sufrido en el anterior, ¿no? Eh, con una, una oportunidad de venirnos arriba viendo utopías reales que se están realizando ya en este mundo que los medios de comunicación nos presentan como, como algo que está dado así y que no hay forma de, de meterle mano, ¿no? con estas utopías. O sea, un un seminari basat en la esperança, en la claro. gracia de esperança, ¿no? Exacto. Porque sí, sí. lo peor que ni a es estar derrotats o estar eh, y y, 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 y pertant empoderar-nos con esperança, ¿no? De de autopriamor çulo. Exactament. Sí, sí. Entonces, bueno, van a ver Cuento un poquito de cómo está yendo. La primera sesión él puso el marco de la necesaria ecología, lo puso Fernando Valladares, porque realmente es imposible pensar en ninguna utopía concreta en un escenario de colapso casi casi como el que estamos. ¿no? El segundo marco lo puso Coral Herrera que es que solamente una sociedad basada en los cuidados y en la ética del, del amor real, no del amor romántico, sino del amor como una forma de comunicación rica, solidaria, empática con los demás, puede propiciar. Y a partir de ellos dos ya son experiencias concretas. Pues el miércoles pasado tuvimos a Empar Puchades hablándonos de la cooperativa, ¿no? De la... Comunidad energética. energética. del castellano liberal, comunidad energética local, que a mes a mes tiene un reciclo molboniques, ¿no? Que es SEL, que en Valencia volví decir cielo, ¿no? Y a mí me agrada coincidencia. Bueno, y en par nos habló, no solamente de lo que supone esto a nivel de consumo energético, sino de la relación eh, que propicia en el pueblo, ¿no? Las redes que ha creado y luego el, 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 el interés de... De activismo medioambiental que tiene esta, esta movida de ellos. Muy bonito, fue una conferencia preciosa. Eh, ma hoy nos van, no, mañana nos van a hablar de Dani de Collaures y María de la Sada Comisida, presentados por Sara y Fariñas, nos van a hablar de las iniciativas agroecológicas en nuestra comunidad autónoma. Sara Efriñas y y ellos dos como la o sea, ella pondrá el marco y ellos dos las iniciativas concretas. La última programa vam tindre a la gent de la Lligona que estrenaven eh, el dissabte passat el, un espai agro eh, cultural y una associació que Una solución de habitache que viven sin personas, pero además eh, trabajen eh, y, y oh, compartisen, además, y se puede yes. hacer uno socio de la Gigona, ¿no? En el de Vera. Sí, al final eso es una sarsa que estén claro. todos ahí, llegados. Claro. Eh, mañana esto, al siguiente, nos va a hablar un personaje al que yo tengo muchísimas ganas de conocer en persona, porque ya le conozco de todos los intercambios de WhatsApp que estamos teniendo que es Javier Ibáñez que bueno, es es amig, sí, es, amigteu, pues es que es un tío genial y nos va a hablar de todos sus proyectos educativos proyectos que está llevando a cabo en las escuelas maravillosos bueno. si los conoces tanto lo de descubrir África como lo de las bibliotecas en los en, en, en los alcázares donde se inundaron bueno todo lo que hace con el alumnado es una maravilla Después Ana Martínez, que es antropóloga, es, es, de, es valenciana, aunque vive en Madrid y trabaja en la Universidad de Madrid, nos hablará de las violencias del Estado, violencias estructurales del Estado y cómo eh, el, eh, los grupos de mujeres hacen frente a esas violencias a través del apoyo mutuo y de la crítica y la resistencia. Y acabaremos con, con Belengo Gopegui, que nos va a poner otro marco un poco teórico de lo que es la la construcción de, de grandes océanos a partir de pequeños ríos, ¿no? Eh, un y, poco. y Maje, eh, que la tenéis también programada, Maje eh, Rech, sobre viviendas colaborativas. Ah, sí. ah claro, claro, me saltaba a Maje, <risa> <risa> por Dios, <laughs> que va a ser súper bonito por, también, por ¿no? Pues, pues me la he saltado, claro, es que lo estoy diciendo todo de memoria. Bueno, pues la de Maje también estoy, y la de Maje es antes que la de Ana, me parece, o a continuación de la de Ana, bueno... va ser... No, perquè a més això és un tema que he perquè m'ha arribat perquè en Llaça hem, hem, tingut una entrevista amb la gent de la PA ah, i, sí, i, sí, i doncs. claro, eh, això enllaça molt dir, bueno, pues, eh, les noves disposicions legislatives sembla que faciliten, ara falta que les administracions realment puguin mm. cedir i ser espai per a utilitzar per a fer el, el cohousing o mm. el co-living o co bevendes etc sí, col·laboratives sí, sí, sí. dir que, que n'hi ha mm. un moviment interessant però Eh, siempre a costa de un gran esfuerzo personal, ¿no? sí, de, sí. de las personas que, que tiren del carro. Pero, También pero, tuvimos gente de la PA en un seminario. Molve, molve. Bueno, ¿y cómo están? ¿Cuánta gente está asistiendo al seminario? Pues ejemplo? tenemos 80 82, 80, 82, 82 matrículas. matrículas. Ah, sí. ah sí. es pues que mujeres hecho. grandes es un espacio grande. ¿Qué tú sí, qué sí. pensabas? Además, eh, ten, tiene más mérito porque nosotras vivimos de las matrículas. Claro. Entonces, cuando ponemos en marcha un, un proyecto, un seminario, no tenemos ni idea quién se va a matricular. Tenemos socias, es verdad, muy 60 bien. y pico, casi 70, pero no pagamos cuota de socio, claro, entonces sí, eh, se nos paga financiamos por la, actividad. Mm. por la actividad y no sabemos nunca eh, a quién va a llegar ni claro. quién va a estar interesado. Esa es la incertidumbre y también la grandeza. No, que yo, nos hace yo, continuar. ni <laughs> Bueno, y además tiene que decir que normalmente son machor pardones, pero también está los hombres, ¿no? Sí, así <laughs> eh, ah, sí, sí. Empezó siendo ah. una asociación de mujeres y para mujeres, pero poco a poco se han ido incorporando hombres. Pero lo que tenemos claro es que la gestión la llevamos las mujeres. Okay. Eso. Lola, eso continúa, ahí... ¿Lola Usina continúa o qué? Sí. Lola yo. Usina. Eh, eh, sí, sí, claro. Lola sí, es sí, incombustible. Sí. Fue el alma mater del seminario. Ella sí. fue la, claro. la 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 que puso todo. So... Todo porque eso continuará. Está tocando la torcha sí, de sí, tirar sí, el carro. Sí, ya siempre. Volve. Eh, sí. en el rector Peset? En, en el rector Peset. Sí. El hemos pasado mayor. por sitios, hemos estado en, Banca, en la Fundación Bancaja, hemos estado en el Ateneo, intentamos conquistar el Ateneo, pero no pudimos. <laughs> y después hemos vuelto otra vez al Peset, que nos tratan muy bien y estamos muy a gusto. Volve. ¿no? Sí. Y se nos acaba el tema. Si Manolo ya hemos está mirando DJ, que hemos pasado. Pero claro, falta eh, decir alguna otra cosa y además dir cómo se puede conectar y cómo se pueden inscribir contamos bueno eh, te cuento eh, te voy a decir los dos seminarios que vienen a continuación oh, vale bien, porque muy son muy interesantes qué pintan las mujeres va, va a coordinarlo mila belinchón que es catedrática de historia de enseñanza secundaria ahora está jubilada eh, el tema va a ser interesantísimo vamos a dar visibilidad a mujeres artistas ...que no la han tenido desde hace un montón de años... ...y luego vamos a tener otro, el tercer seminario... ...que empieza en octubre... ...este de, de Mila Belinchón empieza en marzo... ...vale, el 21 de marzo... ...luego ya en octubre... Eh, ...tendremos un seminario con Manolo Rodríguez Victoriano... ...que hemos hablado hace un momento de él... ...que el, tem, eh, la, el título es... ...La producción de la ignorancia ciudadana... ...manipulación informativa, noticias falsas... ...y guerra jurídica... No quiero deciros lo que va a ser de interesante este tema y lo actual que es, super, super. pero vamos a tener... Bueno, Manolo, bueno los dos, los dos. Man, los dos Manolo, es como, son... como investigador y, y profesor de sociología, pero además es el presidente de la Asociación de Víctimas y Afe... Personas Afectadas pues Noticias Falsas. Exacto. Exactamente, ¿no? eso es lo que iba a comentar. Es que, sí, sí, bueno. Exacto. Entonces, los dos seminarios son, vamos, muy muy interesantes. Creemos que va a despertar mucha la curiosidad y, claro, la gente necesitamos que se matriculen. ¿Cómo hacer entrando en nuestra web seminario de mujeres grandes seminario de mujeres grandes todo, exacto punto todo, com. exacto y entonces ahí ya eh, eh, van navegando por la por la web y verán donde eh, en la primera página hay una información del próximo seminario y ahí ya está todo para inscribirse todo tengo que decir que a raíz de la pandemia tuvimos una, la necesidad de crear una, una web paralela, que le llamamos Enredadas. Es una red de apoyo mutuo, que ahí participa, la, la participación es bidireccional, no solo en una dirección. La gente puede participar. Y además, ahí lo que, lo que hacemos es poner las, las sesiones que vamos haciendo durante cada seminario. Eh, los vídeos. Vale. Solo pueden acceder las personas que están matriculadas pero después ya se pasa a la web normal cuando ya acaban los seminarios Muy entonces bien. es decir los seminarios que van a ofrecer un año sí que se podrá tener acceso sí, sí. en vale. la web mujeres sí, sí, grandes sí. vale un, sí. un acceso libre y sí. el, es molde el bien. que está en curso solamente en enredadas claro sí, siempre que contenido que funcionar claro, para ser claro, viable no claro. y sobre el... todo porque hay gente que se puede perder una sesión claro. y entonces dice oye, pues o la quiere volver a ver sí, claro. y a chudes o algo o no hemos tenido un par de ayudas eh, intentamos no tenerlas, pero, pero es, para no depende de claro, pero evidentemente cuando la situación lo requiere, pues eh, claro, porque, además creemos que, porque que ahí hay unas despeses de claro. profesora, de viajes, de sí sí de, sí ¿verdad? todo eso lo cubrimos nosotras, claro, claro. pagamos a los ponentes, pagamos la sala, pagamos a la empresa que lleva todo el tema audiovisual, sí. pagamos bien. los desplazamientos de las personas que vienen de fuera. Pero claro. todo eso, eh, porque es, que es una entra... asociación Esfectible, sin ánimo eh? de lucro, entonces Esfectible. solo dependemos de eso, de las matrículas. O sea que vale. animamos a la gente Pues dos seminarios, bueno, primero el, el que está en marcha, que ya porta una tercera part del seminario, pero queda molt per, per, per que animem sí. a la gent que se pugui escriure incluso inclús anem a plantejar-nos què costa normalmente el seminari la 60 euros, sí 60. 60 euros. Bueno, pues sí. es una eh, cantidad... Pero que llevamos muchísimos años con ese precio. Con ese no precio y además teniendo en cuenta que son un montón de sesiones, pues eh, bueno, pues realmente sí. eh, es, es, es económico, ¿no? Claro. Es decir que, y, que, counter, sí. y sobre todo la... la, la la necesidad de o sea de, de pertenencia a un colectivo también es importante claro, el asociacionismo claro. hay que darle valor claro. y, y, y esto es una cosa que como dijo Joan Romero mm -hmm. en, claro. en su momento habíais llegado estáis eh, cubriendo un espacio que estaba por llenar en Valencia y bueno. creemos que eso nos lo dijo hace un montón de años y creo que todavía estamos en ello cubriendo claro. un espacio diferente Molve. bueno pues sí que vos invité, bueno agradir vos el trabajo que feo y el día a día mes a banda de Benidre voy a contar un día pel matí i demés, i dir-vos que esperem el vostre anunci dels de propis seminaris perquè Exacte. el posem en agenda com hem posat actual, ah, l'actual. Ah, molt bé, perfecte. Pues Moltíssimes sí, sí, sí. gràcies per ajudar-nos. Bueno, eh, a vosaltres. Claro que sí. Molt bé, pues Como moltes gràcies. Com estem connectats i compartim uns quants espais. Molt doncs <laughs> pues ahí està. Pues no sé bueno. si, si una dona gran, jove, eh, eh, eh vol ah, sí. fer alguna pregunta també? O... Sí, ja, però el temps... No ja, però Yo he visto la página web sobre los premios sí. Breumen, sí. en qué consiste el premio de dones durante, durante muchos años, varios años hasta la pandemia. Luego ahí fue un punto de inflexión. Pero concedíamos premios a personas o colectivos que pensábamos que tenían. Eh, hemos recibido nosotras también un premio de dones progresistas, pero también nosotras hemos dado premios. Vale. hemos hecho talleres de lectura histórico-filosófico ah, sí. no hemos, hemos hecho también viajes por todo lo largo y ancho de este mundo o sea volve. Que volve. editamos un libro editamos un, un libro volve, bueno, sí. son, son increíbles ¿eh? trabajamos, trabajamos pero volve. con mucho gusto ah, trabajamos y disfrutamos ¿sí? Sí, muchísimo. Sí. pues, eh, posem així punt final, vos farem a plegar el vídeo i difondrem el vídeo sobre la vostra entrevista per a que la gent conega muy realment bien. el seminari, encara que con 80 i pico persones inscrites formalment, vol dir que, que esteu molt vives i, i sí, sí, molt sí, sí, Esperem que continuem, perquè pues pues, hi ha moments de subida i bajada. Molt bé. Vale.